Cheroga, con Balti. Pero hablando de Mirta, ¿cómo está la salud de Mirta? La salud de Mirta está bien. La semana que viene le van a poner un stent. Era algo... No un stent. Marcapaso. Es verdad, marcapaso. Fue error mío. No, pero... Era algo programado. Es algo programado que se sabe hace varios días. Ella creo que lo dijo, Sí, no lo habían hecho público hace como tres días. Subió un comunicado. Claro, hace como tres días que ella ya esto se sabía. Pero bueno, no querían preocupar, entonces decidieron como familia no contarlo. Después se filtra, obviamente, lo cuentan. Y si me quieren corregir, me corrigen. No es a corazón abierto, es decir, no es... No, ni siquiera le hacen anestesia total. Claro, porque se pone como sobre piel. Y ahora son más chiquitos, no hacen ruido, te acostumbras a tener el marcapaso, es bárbaro. Y te cambia, el ritmo te ayuda muchísimo, dura como 10 años. De hecho, hablé con Rottenberg y me dice, ayer cuando empieza a circular la noticia, le pregunto, le escribo a Rottenberg, ¿qué pasa con Mirta? Y dice, no, está todo bien. Dice, yo incluso el sábado fui a comer con ella y la vi perfecta. Es algo programado. Bueno, como después también salió a decir la familia, lo mismo dijo Marcela. El cardiólogo le habrá aconsejado que se ponga marcapaso y está muy bien. Y ella quiere seguir estando bien, entonces fue como una decisión. Marcela también decía, por favor, no preocupen, hablen con un médico porque es algo totalmente normal que hoy se rehúsa. Antes de marcapaso te daba terror, hoy por hoy es una cosa, es como si fuese de relojería. Pensé que era lo mismo. De relojería, es un arreglo que es mínimo y indispensable. Pensé que era lo mismo un marcapasos que un estén. No, el estén es un doble J. Es como si fuese un hilo finito, doble J, ¿no? Y se pone para que la arteria empiece a correr bien la sangre. Cuando las arterias están tapadas o están muy, muy unidas, con mucha... Claro, para desobstruir, para que fluya la sangre. Eso es un estén. Un stem, un doble J, como quieras llamarlo. El marcapasos es como, ¿cómo explicarlo? Como si fuese la máquina de un reloj para que, claro, uno va en la arteria, el otro va en el corazón, como para que regule el ritmo cardíaco y que tenga un latido normal. Y es una pavada, hoy por hoy es una pavada. Me escribe Kenny Palacio, que está...